estamos de fiesta, de cumpleaños. Tengo, yo quiero decirlo ya, déjenme. Tengo a mi lado a dos bombones con camino. Floreadas, que son nada más y nada menos, justo que hoy está descompuesta Coqui, mire los regalos que le hemos traído. Yo le traje una torta, no vamos a decir de dónde porque la pagamos, no. Estábamos esperando canje, no, dije yo le voy a regalar, comprar la torta. Yo estoy convencido que usted la hizo, mi amor. Yo sabe que le iba a hacer yo, sí, yo sé, una tarta de frutilla casera, pero le juro que no llegué con los tiempos, pero le traje eso de parte coqueto, de coqueta. Salamito está en la heladera, se lo doy más tarde. Sí. Y globos de las chicas, no me sale el nombre nunca, Milanesio, pero Eva Milanesio. Eva, que es una dulzura total. Pero aparte, qué hermoso, la verdad que. Mira lo hoy, que es. Hoy me lo subió a. Lo subí a redes y me. Yo no sabía quién lo había hecho. Eva, y que es cuando una me dulce. Habían contado, la verdad que le agradecí porque fue un hermoso gesto, algo muy lindo. Muy Eva lindo. Siempre nos tiene regalitos, sí. Y nos espera con globitos. Y además, mire lo que le hemos traído. La gente no sabe del otro lado. Yo estoy viendo botellas, vasos, rodajas de limón. Hemos traído, escuche bien, Domínguez y la gente del otro lado, a Benjamín y Nacho. Ignacio, me gusta decir Nacho. Qué lindo nombre, Benjamín e Ignacio, los dos. Son de Ronda Pocket Bar. Sí, gente, una barra móvil, coctelería para eventos. Así que los hemos traído exclusivamente para Hernán Domínguez y equipo. Yo, imagínense en el estado en que estoy. Tal vez si me tomo un gin tonic, un... ahí pum, para arriba la Coqui. ¿Qué opinan? Me hará... Creo que usted arranca. ¿Arranca o no arranca? Pero sí. Hay que preguntarle a Coqueto. Entonces, los chicos, Benjamín e Ignacio de Ronda Pocket Bar, antes que me olvide, vamos a decir el Instagram. Chicos, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Qué han traído para hoy? Cualquier cosa menos fernet, veo. Les dijeron que esto era fernet con Coqui, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Muy bien. Ya conocíamos el programa. ¿Y qué han elegido para hoy, para el cumpleaños de...? Ah, claro, han pensado en Domínguez. A claro. Oye, es que hoy estamos de fiesta. Uy, y justamente ellos traen, en este caso, el bar de bolsillo. Claro, eso sería el significado de Ronda Pocket Bar, digamos. La idea es como llevar a diferentes eventos un bar de bolsillo, digamos, que le llamamos. Y bueno, para esta oportunidad hemos... Pero de bolsillo no significa que sea chiquito. No. En realidad, bolsillo, porque es algo que práctico, se puede trasladar, claro. Y bueno, nuestra barra tiene una particularidad que se arma y se desarma en muchos lugares porque es una barra súper versátil. Sí. Porque es muy chiquita y, bueno, tiene una... Rendidora, como nuestra claro. Productora. Claro. Coqueto, pensé que hablaban de Coqueto. Chico. No, pero me quedé. Te llevo un mensaje justo. De Coqueto. Escúcheme una cosa. Y cuéntenos qué nos han traído. Ha ido hoy. La barra consta, no la de hoy, en general, para que la gente sepa. La gente contrata y puede pedir específicamente qué quiere para la barra o ustedes arman un mix. Claro, en realidad, bueno, siempre que nos piden presupuestos o propuestas, lo que hacemos es llenar darle a la gente un formulario para que lo llenen. Ah, de acuerdo a eso, nosotros armamos, digamos, la carta o le armamos la propuesta de acuerdo a los tragos que más le gustan. A las preferencias. Claro. ¿Cuál es el trago que más se pide, por ejemplo? El que nunca falla. Sí. Ah. El Negroni puede ser. O sea, como... la gente apunta más como a tragos cancheros, así. No van directo al fernet, al... Claro, en realidad hacemos de todo lo que la gente pida, digamos. Pero sí apuntamos también a una coctelería un poco más clásica, con tragos que conlleven por ahí un poco más de elaboración. Sí. Así que, bueno, de acuerdo a eso, la gente... ¿Y tienen un trago propio que hayan inventado ustedes? Sí, de hecho, tenemos varios. Hicimos... uno que se llama Piscante. Piscante, sí. Me suena bravo. que llevaba pisco. Pisco, claro. Que bueno, es un pisco que se hace acá en Argentina. Tenía jugo de pomelo, un poquito de pimienta negra, almíbar, jugo de limón. Qué rico. Sí, la verdad, miel también. Ahora, ¿cómo surge esta idea de crear esta barra móvil, esta barra práctica, esta barra pocket de bolsillo? Bueno, en realidad
Todo comenzó porque, bueno, en realidad somos hermanos. Bueno, ah, mira. Es un punto que no mencionamos. Ah, me está jodiendo. Le iba a decir, ¿cómo se hicieron amigos? Claro, él se parece al hermano de Nicolás Cabré, más que nada. Sí. ¿Te ah, lo has bueno, dicho? Ah, bueno, está bien. Seguimos transmitiendo en directo. Hermano, es pero pobre chico, no le diga eso. Nicolás Cabré, personalmente, discúlpeme, pero este chico le rompe el culo a Cabré, pero de acá a la China. Ay, ah, bueno, también seguimos sí. con el tema. No, ese chico es mucho más lindo que Cabré. Mucho más joven. Según también. Camila Tisera, que está casi encima filmándolo. Sí, no se le tire encima a los chicos, porque no nos da. La gente después la viste, viene. Se pone mal la cosa. Bueno, entonces, ¿cómo surge, chicos? Así es. Bueno, comenzamos tomando clases de coctelería. Ambos nos gustaba mucho salir de bares a degustar ahí por Güemes. Claro. Sí, porque una cosa es degustar y otra cosa es salir a chupar. Porque para que la gente entienda, de verdad lo digo, fuera de broma, la gente que sale a degustar tiene como una cultura alcohólica, prueba, sabe de sabores. No es que tipo se toma 10 Fernet, de ahí se va a otro bar y se toma. Claro, exacto. Sí, sí, en realidad todo comenzó un poco ahí yendo de bares por Güemes y comenzando a tomar clases después de coctelería, y bueno, eso un poco nos llevó a comenzar con este proyecto de coctelería móvil para distintos tipos de eventos, en donde por ahí montar una barra era complejo, entonces íbamos con una propuesta un poco más simple de montaje y logística, y así poder hacer llegar la coctelería a puntos que por ahí es más complicado, como por ahí una muestra de arte, donde es por ahí medio difícil incorporar un bar, esto era como algo un poco más simple, y bueno, de todas formas, poder hacer coctelería. No sé, me parece que hoy en día como que esto se puede incorporar en cualquier tipo de evento, hasta en una muestra de arte, me parece súper canchero, que la gente llega, se toma un cóctel, una cosita, tenemos el perro del vecino que ladra. ¿Vos sabés que yo no sabía? Sentí el perro, digo, los chicos tienen un... La vi a Camila, por la altura de Camila, dije, tiene un micro caniche ahí. Chicos, ¿qué les iba a preguntar? Porque tengo muchas cosas, me encanta todo este tema de la cultura alcohólica. No estamos haciendo una apología al alcohol, insisto. Hay gente que sabe beber, gente que no, bueno, eso ya depende de cada uno. Pero esto que está en esta botella, por ejemplo, que creo que para mí es infaltable a la hora de que me preparen un trago, es almíbar. Así es. Claro, para endulzar, porque a mí me gusta ese traguito dulce que es engañoso, porque el dulce te pone, ¿sabes qué? Es sí, dulzón, sí, engaña. Sí, usted sí sabe de vino dulce, pero... Coqueto el que me informa a mí de todo. Pero el almíbar no puede faltar. Y hoy, a ver, quiero que nos preparen algo ya, que se escuche el ruidito, no sé, el del cóctel. Bueno. ¿Qué puede ser? A ver. Bueno, la coctelera. Dos opciones de tragos. Sí. Bueno, en realidad nosotros apostamos a la industria nacional. Eso les iba a preguntar, bebidas. ¿Ustedes tienen un proveedor oficial o van comprando de acuerdo a los precios? Sí, vamos comprando de acuerdo a los distribuidores, al stock. Perfecto. Todavía no hemos tenido un distribuidor oficial que hemos trabajado. Pero sí hemos trabajado con marcas, por ejemplo, Príncipe de los Apóstoles, hemos hecho eventos vodka con ellos. Es un gin. Es un gin especiado. A base de yerba mate, eucalipto, coriandro. Bueno. La verdad que, bueno. Qué bueno. Muy bueno. Bueno, mientras los chicos nos preparan hay que empezar a degustar. Hay que empezar. Yo me tomé un sertal compuesto. Estoy como que ustedes van a degustar. No se da problema. Nosotros nos encargamos. Me gusta porque hay mucha onda entre lo cítrico y lo dulce. Me cubre, me dice... ¡Oh, qué mal que estoy! El compañero se Oliva. Se llama Alejandro. Doctor Alejandro Oliva. Chico, ¿qué me pasa? En los controles. Usted está feliz porque viene el visito y se va a poner a agarrar una linda curva. ¿Viene el visito? No, ¿viene el visito? No le dije que viniera, ya evaluamos los riesgos y dijimos que bueno, probablemente lo mejor, dado que mañana es miércoles, que no venga. Ah, bueno. Le cortaron la cara a Luisito. Qué mejor que unos traguitos y después se van a su casa a repimpolotear. Escúchame, no, hoy no tenemos una consigna mientras los chicos preparan el trago, claro, porque sí. Si no, escúchame, la gente, yo quiero que me escriba, que ellos, me mande audio. Ellos van a tener muchas anécdotas también para aportar en esta consigna, porque imagínate que trabajan con barras móviles. A ver, por ejemplo. Ya veo la consigna. Claro, me encantó. Sí. Me encantó. A ver, la gente, para que preste atención y entiendan cuál es la idea, que queremos recibir sus mensajes. Están llegando invitados al cumpleaños. Dios mío, esto termina mal. A ver, gente, atención, porque ahora Flavio va a dar las vías de comunicación para que me manden audios y mensajes. ¿Qué es lo más anecdótico que te pasó en un cumpleaños, en algún cumpleaños tuyo,
Pero me refiero a esto, no necesariamente a uno. Viste, tipo, no sabes, mi tío se emborrachó, se subió a la barra, empezó a hacer papelones, o vino mi prima y se, no sé, se le salió el vestido y quedó en Lola, no sé. Sáquenme una duda, ¿su amor con Coqueto no empezó en un cumpleaños o en un asado o en algo así? No, era en un asadito. Ah, pero no era por cumpleaños. Me fue a ver cantar. No he tenido ninguna experiencia así rara. ¿La fue a ver cantar? Cuéntese parte. No, imagínate la mandíbula, pobrecito, se le caía, estaba con el vasito y me miraba. ¿Y usted le cantó un tema mirándolo? Y me dio por él, me dio cosas, entonces como que lo evité. Justo ese día canté en un bar, cosa que no hago muy seguido. Sí. Y como que lo vi que se camuflaba entre la gente. Escucha. Los hielitos. Escucha los hielitos y la coctelera. ¡Ay, qué rico! A pesar del sartar compuesto, se me hace agua la boca. Coqui, pero hoy justamente tenemos premios para que la gente también participe así de la consigna. ¿Qué así tenemos? Que, repito la consigna. ¿Qué es lo más anecdótico que te pasó en tu cumpleaños o en un cumpleaños? Porque a lo mejor fuiste vos el que hizo papelones en el cumpleaños de tu pariente, de tu amigo. Contanos, cumpleaños. ¿Alguna anécdota de cumpleaños queremos saber? Hoy estamos de cumpleaños con el señor Hernando Domínguez y hoy tenemos premios. Así que las vías de comunicación me dice Flavia Pochettanto y digo los premios. 3-5-1-8-59-0-8-58, repito, 3-5-1-8-59-0-8-58. También podés participar ingresando a través de nuestra aplicación. En Instagram nos encontrás como @plxpulso951 y si no, en del Play Store te descargas Pulso FM 95.1 y allí ya estás participando y principalmente saludando al homenajeado. Por favor, mándenos anécdotas, mensajitos, aunque sean pequeñitos, queremos saber de tus anécdotas. Y los premios para hoy son la cena de Patio Burgués, cena para dos de domingos a jueves, y María Ricciardi, estilistas, que nos da... Diga, usted me está tocando la mano. Alisado, escuchá, usted me preguntaba por qué me brillaba el pelo. Sí. Alisado plastificado brillo 3D. O sea. Ah, bueno, lustrado. Lo traen de Marte, no sé de dónde. Exactamente. Te lo lustran más corte de puntas, o sea, primavera, punta florecida. Así que alisado 3D les deja el pelo divino. Tenemos esos dos premios. Me llamo Coqueto y me dijo que venía con una punta florecida. Le vamos a cortar las puntitas. Sí, el pelo de la encía. Loco López, la semillita. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Escúcheme una cosa. Y quiero decirle a la gente esto. Ayer tuvimos dos ganadores y no pudimos decirlos al aire. Así que ahora los voy a decir para que vean que estos sorteos son reales, señoras y señores. Y tengo las manos y pies en Club de Guapas. Las ganó Alicia Sánchez 321, que ya nos encargamos de avisarle. Y la billetera en Fabel, la billetera de cuero en la Galería Muy Güemes, la ganó Sabri de la Fuente. ¡Bravo! 619. Quiero saber qué te pasó en un cumpleaños. Me voy a tomar un gin tonic y vuelvo. Coqui Ramírez está en PLX. Pulso 95.1. Fernet.